Tras la publicación también hubo usuarios quienes apoyaron al actor y mencionaron que no era un problema el lucir el cabello al gusto de la persona. Foto tomada de la web al parecer el nuevo look de Zack Efron no le agradó a sus seguidores de redes sociales, pues criticaron a la estrella por realizar apropiación cultural indebida al compartir en Instagram que se realizó rastas en el cabello, se te han concedido tantos privilegios y experiencias mundiales que también deberían informarte que las rastas en la gente blanca son una apropiación cultural. Es realmente así de simple, comentó un usuario. Otras personas dijeron que el actor debería tener más consideración y ser más consciente socialmente de lo que significa para un blanco el usar un peinado de gente afroamericana. Tras la publicación también hubo usuarios quienes apoyaron a Zack Efron y mencionaron que no era un problema el lucir el cabello al gusto de la persona. Ella es la mujer que fue amante de Luis Miguel y de su padre Luisito R. Y. CBS News reportó que no es la primera vez que el hecho de que una celebridad use rastas causara revuelo en Hollywood, poniendo como ejemplo el caso de Zendaya, quien en 2015 adoptó este estilo. La presentadora del programa Fashion Police, Juliana Rancic, dijo que cuando vio a la actriz luciendo rastas en la alfombra roja de los Oscar pensó que ella olía a aceite de patchouli y hierba. Ya hay una crítica dura hacia el cabello afroamericano sin la ayuda de personas ignorantes que eligen juzgar a otros basándose en lo rizado de sus cabellos.